Estamos en el territorio del norte, en el centro de Australia. Katatiuta significa muchas cabezas y es uno de los sitios más sagrados del centro de Australia. Katatiuta se sitúa muy cerca de la montaña de Uluru. Para recorrer Katatiuta puedes elegir entre venir a la garganta de Walpa, que es donde vamos hacia ahora, o también hacer unos senderos en los que hay varios miradores, como el Valle de los Vientos. Es una montaña sagrada, no se puede subir arriba ni escalarla, porque los aborígenes pues, lo consideran sagrado. Aquí estamos en el centro de Australia. Estamos muy cerca, aunque es el territorio del norte, pero muy cerca con Australia del oeste, Australia Occidental. Y este de aquí es el final de la Garganta Walpa, un refugio para la biodiversidad australiana, entre los que hay canguros de las montañas, erizos, diversas aves y también los dingos, que son bastante peligrosos. Kings Canyon está situado a más de 200 kilómetros al norte del Ayers Rock o Uluru. Aquí en pleno territorio del norte es una zona de surgencia de agua que además se ve frecuentada por la lluvia que forma esta cascada, como está ahí, que son las Kestrel Falls. Y por fin hemos llegado al Ayers Rock o Uluru. ¿Quieres venir con nosotros a descubrirlo? Estamos en Uluru, uno de los sitios más sagrados para la cultura Anangu, los aborígenes de Australia. Según su creencia, esta roca que está aquí en medio de la planicie fue el lugar elegido para una mujer serpiente que vino desde el este. Esa mujer serpiente llevaba como collar los huevos donde nacerían sus hijos y se puso en la esquina noreste, en la de allí, para anidarlos. Para ello creó como una especie de cueva, que son las que se pueden ver en toda esa fachada. Se iba a cazar por aquí, por el campo, y cuando volvió se dio cuenta de que su sobrino, que anteriormente había atacado a unas serpientes venenosas, eran como los dos tipos de serpientes que había, habían venido esas serpientes venenosas hasta la esquina suroeste, que la otra que está allá, cerca de los Katatiuta, y ahí lo habían acorralado y le habían tirado todas sus flechas, que se puede ver en la fachada donde hay unos pequeños hoyitos. Al verlo le dio tanta tristeza y tanta pena que se enterró en la arena y esparció su veneno por toda la faz de la tierra. Después de ello ya hay muchas más historias sobre la cultura Anangu, y algunas de ellas son que estas personas hicieron una especie de ritos y ceremonias hasta que salieron huyendo hacia el sur perseguidos por una serpiente. Esta de aquí es la cara noreste, donde se supone que vino la mujer pitón con sus crías, con los huevos en el collar, y ahí fue donde puso sus nidos. Estamos rodeando el Uluru. La Tiucurpa es la base social, religiosa, ética y de comportamiento del pueblo Anangu. En esta ley se especifica muy bien cuáles son los cometidos de los hombres, las tareas de las mujeres, y también se cuenta sobre la creación del mundo para ellas. La relación del hombre con los animales, con las plantas, con la tierra. Es una ley muy estricta y que no permite grabar algunas de las partes del Uluru, y por tanto de aquí hacia la izquierda se considera un lugar sagrado, así que no podemos ni tomar fotografías. La Tiucurpa de los Anangu también marca el código social de ese pueblo. Está muy bien diferenciada las tareas entre los hombres y las mujeres. Por ejemplo, los hombres se dedicaban a fabricar las armas, a cazar, y los ancianos le enseñaban a los niños todo ese mundo de creencias místicas, de la sabiduría, de los dioses, de la religión, etc. Por su parte, las mujeres, las niñas, siempre se iban con las abuelas y les enseñaban cómo debían casarse, cómo recolectar los frutos, cómo cazar los pequeños animales como los conejos, cómo cocinarlos, cómo vestirse y cómo cuidar a los pueblos. Estamos en la esquina noreste de la roca de Uluru, y aquí se puede ver muy bien esa gruta que formó para anidar su huevo. Y bueno, también todos estos surcos que hay aquí negros
aunque es por donde cuando llueve cae el agua, así, se supone que según esta creencia representan esos rastros de las serpientes muertas, de aquella lucha de serpientes. Si no llevo 20 moscas o 50, no llevo ninguna. La integración de los anangu ha sido compleja. Hasta hace muy bien poco, incluso en algunas situaciones de la actualidad, siguen estando un poquito marginados y muchos de ellos están asociados al alcoholismo, a la drogadicción, etc. De hecho, hay incluso en casi todos los aseos unos dispensarios de jeringuillas para poner ahí las sucias. Pero muchos de ellos sí que quieren colaborar con la tribu blanca invasora. Lo que es increíble del Uluru es que estamos justo en el centro de Australia, que es todo un gran desierto de arena roja, aunque con bastante vegetación y todo llano. Y llegamos aquí y es una montaña súper alta, aquí aislada, en medio de la nada, y que además por su condición de montaña traer más precipitación, pues en todo su perímetro está lleno de eucalipto bastante frondoso. Y hay dos o tres sitios de cascadas y bueno, pues esto es también un sitio mágico. El agua siempre ha sido un sitio venerado. Impresionante que esté esta roca aquí sola, la única, en medio de kilómetros y kilómetros de suelo plano, sin ninguna elevación. Creo que tiene 300 metros de altitud, pero claro, 300 metros de altitud y de altura prácticamente. Rama amarilla es la miel del desierto, tiene un néctar muy dulce y entonces los niños lo mezclaban con agua y era como su chuchería, su gominola. ¿Qué más? Esto de aquí, esto negro con el borde rojo, era como el fantasma, el espíritu. Y luego hay diversas pisadas de canguro y de emú que se ven en algunas partes, pero son este dibujo. Este aquí es el canguro y este aquí es el emú. El mundo fue una vez un lugar sin ningún rasgo distintivo. Ninguno de los lugares que conocemos existió hasta que los seres creadores, en forma de personas, plantas y animales, viajaron extensamente por la Tierra. Luego, en un proceso de creación y destrucción, formaron el paisaje tal como lo conocemos hoy. La Tierra de Anangu todavía está habitada por los espíritus de docenas de estos seres creadores ancestrales. Aquí termina nuestra primera aventura por el lugar más sagrado para los aborígenes. Pero Australia nos depararía muchas más aventuras. Estamos en el mirador de Nadab,